Gracias, Luis Castillo. Branco. Minutos de este duelo entre los rojinegros del Atlas y el conjunto de los mineros de Zacatecas. Este disparo de parte de López, que era el primer aviso ahí sobre la meta de Miguel Fraga. Después esta falta también sobre el mismo jugador y la buena intervención del arquero de los rojinegros. El equipo de Zacatecas, que con Lainez por esta zona de la izquierda, aparecería por esta desbordada. Disparo cruzado que no alcanza a desviar Fraga y después la mala fortuna para el autogol del conjunto de los rojinegros del Atlas. Es Cristian Calderón quien alcanza a hacer contacto con el esférico y después manda el balón al fondo de la portería. Vemos aquí una vez más la repetición. Con esto ya lo ganaba el equipo de los mineros y parecía que tendría cómo poder controlar este partido. El festejo de la banca, de Ricardo Rayas, de todos los elementos que están esperando entrar al terreno de juego. Rodolfo Salinas con este disparo en busca el Atlas de regresar en el partido, de reaccionar, de hacer algo más con hombres como este, como Daniel Álvarez, que aquí recibía una dura entrada señalada por el árbitro que amonestaba en ese momento a Heriberto Aguayo. Y esta sería la anotación del empate. Barragán para Tabó y Tabó de esta manera pondría el 1-1. El 1-1, Abraham. Así que empezó a recomponer el camino el equipo de los rojinegros a partir de tener más el balón, ¿no? Me parece que eso le costó al cuadro de José Guadalupe Cruz en el arranque del partido y recompone el camino. Veremos qué sucede en la segunda mitad. Qué buen balón filtrado ahí ante la salida de Velázquez. Pick para el 1-1 y el gol del Charrúa Tabó. Y así se va, ¿no? Al descanso. 1-1 los dos equipos.